Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de los 4 sets de sangre. Bueno, estamos aquí, Gina está cantando aquí. No sé si la podéis oír, pero mirad. Mirad qué estilo, toma ya, mirad qué estilo me canta. Bueno, vamos a intentar llamar a Penny a ver si puede venir. No sé yo si podrá. Venga, deja de cantar ya, mira, a ver. ¿Cómo está Andreita? Mira, Andreita tiene hambre. A ver, Robert. Y este no va a trabajar, no importa. Penny está ocupada, vale, bueno, pues voy a intentar convocarla, invocarla. No, dar bebida, no. Dar de comer y le vas a dar, a ver, para desayunar, pues galletitas de animales. A ver, vamos a intentarlo. A ver si así, convocar sim. Penny Novak. Vale, estará aquí enseguida. Chan, 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 chan. A ver, hemos aprovechado que Marco está en el colegio. Mira, aquí está. A ver, ven aquí. Invitar a entrar. A ver, invítala a entrar, por favor. Hola, bienvenida a mi casa. Ven, por favor. Y vas a... No puedes beber en... Que está embarazada. ¡Oh! Madre mía. Vale. Novedades, ¿vale? Si ella está embarazadísima, ¿vale? Vamos a utilizar hipnosis. A ver, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Ven aquí, que te voy a hipnotizar. Ven. Te voy a hipnotizar porque te voy a secuestrar. Vale, a ver, como está embarazada no la podemos secuestrar, con lo cual me voy a deshacer de uno de estos. A ver, ¿de quién me voy a deshacer yo? Venga, Moira, de ti. A ver, ven aquí. Vale, no puedes. Bueno, te voy a usar la hipnosis. Ven aquí, por favor, hipnotízala. Venga. Venga, vamos a hipnotizarla. A ver, ¿dónde está Penny? Aquí, Penny está aquí. Ven aquí, espera, espera, espera. Te voy a unir a mi grupo para que, por favor, no te vayas. Así. Chachi piruli. Vamos a ver, chico. ¿Y la niña? Pero, vale, o sea, la niña hace lo que le da la gana. Venga, ya la tienes hipnotizada. Vale, pues vamos a sacarla de aquí. Vamos a sacar a Moira. Ya la cogeremos en otro momento, ¿vale? Así que venga, vamos a ello, vamos a soltarla. Moya, te puedes largar cuando quieras. Vale, pues Moira ya está liberada, ¿vale? Como podéis ver, ya no está. Así que ahora sí, vamos a secuestrar a Penny. Vale, y Penny ya está en la familia. Y está... ¿De cuánto estás? Ah, bueno, o sea, recién empezado. Bueno, no pasa absolutamente nada. Le vamos a dar esta celda, la más grande, por si da a luz. O sea, cuando... vale, obviamente... A ver, ven aquí. Haz esta cama tuya, vale. No nos vamos a poder alimentar de ti, pero... O sea, ya veremos qué hacemos contigo, porque esto... O sea, no, esto... O sea, madre mía, madre mía. Claro, y obviamente el papá será Marco, obviamente. A ver, todos menos Gina, vale. Ya no puede entrar nadie ahí, ni entrar ni salir, solamente Gina. Tú sí puedes salir de aquí, vale. Pues como ya está secuestrada... A ver, vente aquí, vente a hablar con tu marido. Dile, madre mía, que me acabo de enterar. Cuéntaselo, o sea, cuéntaselo. A ver, contar secreto, cuéntale que te has enterado de que está embarazada y de tu hijo. O sea, me he enterado de que Penny... Ah, mira, está hablando del monstruo del lago este. Me he enterado de que Penny está embarazada. ¿Cómo puede ser? Oh, no, hay que ocultárselo a Marco todo lo que podamos. A ver, enana, vente para acá. Que tienes ahí tu comida y nada. A ver, vamos a sentarla. Dejar a Andrea aquí.
¿Qué quieres hacer con ella? Hablar con Andrea, vale, sí, pues hablarás. A ver, ya está aquí, cógela. A ver, tú no tienes que trabajar. Tú no tienes que trabajar. Ah, bueno, empiezas a las 2, vale, pues hay tiempo. A ver, ¿cómo vas de necesidades y dices esas cosas? Ah, vas estupendo. Quizás necesitas beber y no sé si. Vale, de esta ya sabemos que no puedes. Y de este sí que puedes. Absorber el espíritu vital. Lo que voy a hacer es. Mira, esto lo voy a hacer con todos, ¿vale? Todos menos Robert. Todos menos Robert. Y este vamos a darle el acceso a él. Aquí vamos a dar acceso a Gina. Y a Gina. Y no sé si a Marco puedo darles acceso desde aquí. No, desde aquí no. Vale, cuando llegue le daré el acceso a él. Así que venga. Se lo pueden pasar ellos. Marco no sabe que Gina está ahí. O sea, no lo sabe y no lo va a saber de momento. Pero ¿por qué os echéis a dormir? Robert empieza a trabajar una hora y Gina también. ¡Ah, ¡Oh, Dios mío! Vale, pero llega el otro, así que no pasa nada. A ver. Come, come galletas. Yo aquí no veo animal alguno. O sea. Ah, bueno, sí, mira, eso es un elefante. ¡Qué bora! ¡Qué borada! Madre mía. A ver, ¿y tú? Sin comerlo ni beberlo, hija mía, te has visto envuelta en esto. Anda, siéntate. Realmente no tenéis mucho que hacer aquí. Pobrecita mía, o sea. Sí, tú mantente feliz y contenta. Y bueno, vamos a dar un poco de tiempo a que venga Marco de clase y bueno, que se vayan estos dos a trabajar y todo lo que tiene que pasar. Vale, Marco ya ha llegado de clase, ¿vale? Pobrecito mío, tiene mucha sed. Tiene bastante sed. A ver. Vamos a dejar que pase aquí. A ver, permitir acceso a Marco y permitir a Marco. A ver, supuestamente este está vacío. Él no sabe que está ahí su novia. Vale, a este le han bebido plasma. Voy a ver si hay alguien por la calle a quien pueda. O mal el curi este. Venga, beber plasma. Compeller para beber con avidez. Venga. No quiero usar el otro, ese le quiere dejar para su padre. Vale, a este no puedes. Ya verá este. Si no, sé que voy a tener que recurrir a lo otro. A ver, a ver, a ver. Te estoy diciendo que te vengas aquí porque te voy a comer. Que te voy a comer, que te esperes, por favor. Venga. Mira, le está bailando aquí, venga. No, este tampoco puedes. Bueno, pues nada, pues tampoco puede. A ver, este es el vampiro. Vampiro, un vampiro grande. A ver, pues vente aquí. Bueno, claro, tenemos estas plantas. Madre mía. ¡Ay! ¡Que se me quema! ¡Corre, Marco! ¡Corre! Que no me acordaba yo de que te puedes quemar. ¡Hijo mío! A ver, tenemos aquí a Homero Lápida. ¿Y este quién es? José Iglesias. A ver, reponte un poco del sol. A ver si puedes. Este era el marido de la mujer esa que acabamos matando, ¿no? Me parece a mí. Sí, creo que sí. Vas a arder. Vas a arder, por Dios. Vas a arder. Ven. Come y ven, por favor. No, o sea. Marco, venga, ya, corre. Corre a tu casa, corre, 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 corre. Esto es como lo de los Simpsons. Estoy envuelto en llamas y bailo. Me encanta, por Dios. Ay, Dios mío, que te quemas. Que te quemas. A ti, ¿qué te pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué? Reclamo de atención. Bueno, vale, a ver, vente aquí. Marco también, ven aquí. O sea, juega un poquito con tu hermana, anda, venga.
A ver, juega con ella. Tranquilízala y échala a dormir. Venga, tiene sueño la pobre. Quédate, Dios. Lo mejor para un infante yo creo que es en los juegos. Mira, ay, mira, mira qué bonito. Bueno, claro, y no te has quitado tu forma vampírica para que tu hermana no se asuste. Es lo más normal del mundo, ¿sabes? Así que tu hermana te vea en forma vampírica. Madre mía. Dale bebida a un infante, vale. O sea, Marco no sabe ni siquiera que su novia está embarazada, así que, vale. Podemos tirar por ahí y darle juego a eso. Venga, date un baño de burbujas y después, por favor, te vas a venir a hibernar aquí. Venga, sí, al de tu madre, ¿qué más da? A ver, Andreita, ¿dónde vas? Ah, quizás a por un libro, ¿no? Ah, pues no. A ver, chiquitina, pues vente a dormir tú. ¿Dónde vas, cariño? ¿Desfallecer? No, no te desfallezcas. ¡Ay, es que me encanta! ¡Quédame en monos! ¡Uy! ¡Qué adorabilidad, por favor! A ver, Penny está aquí y no puedes... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a vosotros? ¡Ay, es verdad que llevamos tiempo sin darles de comer! Ahora que me acuerdo. Bueno, no pasa nada. ¡Hala! Si se mueren, se han muerto. Da igual. A ver, haz un pipí. ¿Puedes llamar a tu... Oye, ¿quién? ¿Has visto? ¡Oh! Son las hijas de Raven, han crecido. ¡Oh! ¡Qué chachi! Tenemos que ir a verlas. Bueno. Vale, Penny no tiene móvil allí, así que no pasa nada. No puede llamar, obviamente. A ver, Marco, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Vale. Ya está, deja de bañarte y vete a recuperar toda esa energía vampírica que necesitas, hijo mío, pero vístete, no vayas en... Eso. Bueno, vamos a esperar a que se cargue y que vuelvan los papis. Vale, Robert ha llegado, así que vente para aquí abajo, por favor, y vas a alimentarte de este hombre. Venga, porque necesitas... Necesitas beber un poco. Y después de eso, vas a terminar... A ver, ¿cuál era? Venga, ahí está. Pero, en serio, ¿pero por qué me hacéis eso? ¿Por qué? Es que es llegar y ala. O sea, me los voy a comer en vez de eso. Vale, tienes ahí un libro, me parece estupendo. Maravilloso. Pero, vamos a ver, chico, ¿quieres beber? O sea, bebe. Ah, vale, que es que tiene que salir, vale. No pasa nada. A ver, deja de bailar porque te voy a comer. Es que te como, ñam. A ver. Venga, sí, me parece estupendo. Vale, Gina también ha vuelto. Gina, madre, ¿me puedes beber de él? No, todavía no, madre mía. Gina es que está bastante peor de sed, de higiene y de todo. Vale, lo que voy a hacer, Gina, mira. Vale, tu hijo se está ahí reponiendo en tu ataúd. Venga, date una ducha. A ver, ¿tú cómo vas de energía? Regulinchi, da igual, venga. Vente a dormir aquí y tú, Gina, te vas a venir a hibernar. Que no la necesitas mucho, pero por lo menos así la sed no te baja demasiado. Y tú, ya te he dicho que te vayas a continuar esto. A ver, este hombre, ¿cómo está? He hecho una pocilguilla al pobre. Que se ha despertado, ya tiene, pues tiene todo bastante bien, ¿vale? Y se ha puesto aquí a hacer los deberes. Y está intentando localizar a Penny. Pero no lo consigue y le salta el buzón de voz todo el rato. Él, como ya he dicho un montón de veces en este episodio y la repito una más, no sabe que Penny está secuestrada en el sótano de las víctimas de los alimentos o de como del almacén vampírico este. No sabe que ella está aquí y no sabe que está embarazada. O sea, es que es lo mejor de todo, que no sabe que está embarazada. No lo sabe. Y bueno.
Le voy a dejar que termine de hacer los deberes. Vamos a ver, quítate esa forma oscura porque no quiero que la lleves, por favor. Voy a dejar que acaben los deberes y vamos a ir a pedir ayuda. Vamos a ir a buscarla a su casa. Vale, pues estamos aquí en casa de Penny. Y vale, obviamente aquí no está, ¿vale? Pero él no lo sabe. ¡Ay, mira! ¡Están aquí las enanillas! ¡Ay, qué monas, por favor! Van vestidas igual. No me digas. ¡Qué cosas más monas! En fin, realmente son tus sobrinitas. A ver, van a hablar con Raven. A ver, conoce mejor. El baño creo que no es el mejor sitio, pero bueno, chico, puedes no ir como un maldito murciélago. Se supone que lo tienes que ocultar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, quieto, ¿vale? A ver. No desplazarse en forma de murciélago, si no te importa. Vale. Ahora, ves aquí. Y hola. A ver, acciones, que se lo podía haber hecho antes, pero bueno. Venga, venir aquí y habla con ella. O sea, pregúntala si sabe algo de su hermana, qué es lo que pasa. A ver. Dile, oye. A ver, preguntar por profesión me parece estupendo. Pregunta lo que tú quieras. A ver, otro Sims. Preguntar por Penny. Dile, oye, ¿sabes dónde está tu hermana? Que no la localizó. Y Rebel le dirá que no, no, si yo pensaba que estaba contigo, no sé nada de ella, no sé dónde está. Entonces, aquí Marco ya se está preocupando y dice, esto no es normal, ha desaparecido. Entonces, ¿qué vas a hacer? A ver, cotillea sobre vecinos, ¿vale? Me hago una idea de dónde puede estar o qué ha podido pasar. Te mantendré informada de todo. Entonces, Marco se va a ir a su casa. Vale. Venga, vete a casa. Vamos a disolver el grupo antes, espérate. Vale, Marco ha llegado a su casa y él tiene la sensación de que Penny está aquí. Porque su hermana no sabe nada, él no sabe nada. Entonces dice, voy a ver. Si está donde yo creo que es. Así que... Penny, hola, ¿estás aquí? No sé si puede hablar. A ver, cuando os da la gana, habléis entre las paredes. Bueno, pues vuela aquí en forma de murciélago, ¿vale? Vale, está aquí. Marco lo ha descubierto. Ha descubierto que sus padres la tienen aquí secuestrada. ¿Qué haces? ¿Qué estás? Bueno, vale. Vale. Marco lo ha descubierto. Se ha dado cuenta, sus padres son los que lo tienen secuestrado. Entonces, él... Pues esto ya le hace ver las cosas de otra manera, obviamente. Y mira qué cara de felicidad del reencuentro. ¡Ay, mira qué reencuentro más bonito! Y bueno, entonces, él ahora mismo no sabe qué hacer, ¿vale? Vamos a intentar liberarla. Y bueno, tenemos que hablar con la hermana de Penny. Ya sabemos que Penny está aquí. Y vamos a ayudarla, o sea, vamos a contarle un secreto. Y mira, tengo una idea. Voy a hablar con tu hermana. Le voy a decir que estás aquí, le voy a contar la verdad. Y a ella le vas a contar también la verdad. Cuéntaselo ahora. Dile que eres un vampiro. Cuéntaselo. Y mira, en realidad somos una familia de vampiros y mis padres te han cogido aquí porque eres humana, seguramente. O sea, es el motivo. Entonces, ¿vale? Le está contando que va a planear con su hermana el sacarla de aquí y que la mantendrán oculta todo el tiempo que pueda. Así que chicos, vamos a dejar este episodio por aquí. Vamos a planear con Penny en el siguiente.
Mira, dale un beso. Dale un beso y te vas a ir a tu habitación. Así, hagamos como... a Penny le acabamos de contar que somos vampiros. O sea, que es una familia de vampiros. O sea, el secreto no lo ha mantenido demasiado, pero bueno. Sabe que está ahí, sabe que está bien, no la pueden tocar, no la pueden hacer daño, la van a alimentar, pero la tienen ahí. Así que el siguiente episodio será cuando empecemos a planear todo con la hermana de Marco, que no sé por qué no duermes, pero bueno. Así que chicos, si os ha gustado este vídeo, darle like, dejar vuestro comentario y suscribiros al canal si no lo estáis. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! El tiempo que pueda. Así que chicos, vamos a dejar este episodio por aquí. Vamos a planear con Penny en el siguiente. Mira, dale un beso. Dale un beso y te vas a ir a tu habitación.